años, que ya no está entre nosotros, y nos parecía importante este día el recordarlo y el tenerlo presente, porque ha marcado mucho en el departamento, porque donde vamos siempre está el recuerdo de Juan Carlos Curbelo, y vaya si se mantiene presente que hoy la convocatoria de amigos, familia, lo saludamos a su hermana que nos acompaña aquí, que se ha hecho presente, vemos que lo seguimos manteniendo en nuestro corazón. Así que vamos a invitar a los dos concejales, a Rudy Lezagoyen y a Cristian Viera, a colocar un ramo del municipio de Nueva Albesia en el nombre del municipio. Hablando de todo, ni siquiera como parientes, y aprenderlo a conocer como persona, como lo es para su familia, como lo es para sus amigos cercanos, que no los nombro porque tengo miedo de olvidarme de alguno, como lo fue en su trayectoria política, una persona que le faltó tiempo político, porque él tenía mucho para hacer por nuestra ciudad, por nuestro departamento de Colonia, y bueno, la vida, Dios, decidió otra cosa y tal vez le jugó una mala pasada. Pienso que donde está descansando, alguna razón hay para que él esté en otro lugar y no nos acompañe físicamente. Pero su recuerdo, su promesa como persona, como político, trasciende y ha trascendido estos 23 años de su ausencia física. Aquel 1 de agosto de 1992, cuando Nueva Albesia se aprontaba para hacer los festejos de la fiesta suiza, que lamentablemente ese día se realizó igual. Una parte de Nueva Albesia se preparaba para los festejos de la fiesta suiza y empezaba a correr la mala noticia de que Juan Carlos Curbelo había fallecido. Un trágico accidente doméstico que nos deja sin su presencia. Lo recuerdo como pueblo, porque para mí Juan Carlos era eso, pueblo. Conocedor del departamento de Colonia más que ninguno, porque lo recorrió de punta a punta, escuchando a los vecinos y me tocó en los 150 años de Nueva Albesia leer unas palabras muy lindas que había escrito uno de sus amigos cercanos, como lo fue y lo es Álvaro Yrigoy. Y en esas palabras busqué en estos días esa lectura que me tocó hacer en los 150 años, cuando el municipio de Nueva Albesia y sus amigos cercanos en la Plaza de los Fundadores descubrieron una placa en su nombre. Y recordaba las palabras que había escrito Álvaro. Y decía, con su brillante oratoria política, porque era un brillante orador, que todas esas disfonías que tenía las trataba con el famoso aluctil, y que fue testigo de su corta carrera política en la intendencia, su corta estadía en la intendencia, una vieja calculadora Casio con dos pilas. Y leía esas palabras que en ese momento me llegaron y que vi tantos amigos emocionados ese día. Y bueno, ¿qué decirle a su hermana? ¿Qué decirle a sus amigos? ¿Qué decirle a Nueva Albesia, a nuestro departamento? Los que aprendimos a conocerlo a Juan Carlos como persona, realmente tengo el corazón gratificado, porque conocí una gran persona, un gran amigo, un gran político. Voy reflexionando un poco qué mensaje me dejó con esto. Que era para él la comunicación, transmitir. Y se habrá transmitido en esa ardua y dura campaña electoral que lo llevó a un gran triunfo, con grandes dificultades, pero hizo que valga la pena. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos en nombre del municipio de Nueva Albesia, también transmitirle que ayer en Montevideo estuvimos con el intendente Moreira y él se excusa porque hoy justo Bombúes de la Valle cumple 125 años. Y también estábamos todos invitados, pero bueno, tenemos que dividirnos y queríamos hacer este homenaje, así que también me decía que sentía no poder estar. Pero bueno, en todos lados no podemos estar y tenemos que cumplir con el pueblo, como decía Marcelo, hay que atender a los vecinos, así que quería transmitirles también ese sentir del intendente de Colón. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, y la verdad que los chicos nos han dejado un mensaje importante.